¿Qué onda, chavitos? Que estamos jugando aquí este juego de Resident Evil 2 Remake. Que tanto le gustó a mi querido Changuito, tanto lo esperó. Él vaticinó que iba a salir de alguna manera. Sí, claro. De hace varios años atrás. Y aquí, por primera vez, en exclusiva para todos ustedes, la primicia, Changuito jugando por primera vez Resident Evil 2. Pero vamos al juego para todos ustedes y estén con nosotros. Acompáñenos. Vámonos al grano ya. Para empezar los gráficos. No, están de poca madre, no manches. Fíjate, hasta la comida, todo, la iluminación más que nada. Ajá. O sea, el reflejo de la luz se ve poca madre. Técnicamente la iluminación es muy esencial en el juego. Muy esencial. Sí, te veo. La lluvia, ¿cómo la ves en el parabrisas? No, de poca pulgas. Definitivamente el motor ¿cómo le llaman? Motor Resident Evil, que fue el que empezó con Resident 7. Se utilizó en este juego, en Devil May Cry 5 y bueno, próximamente en otros. La verdad es que muy buen motor. Mira nada más las texturas, mira el pelaje, bueno, el pelaje, la barba, los poros, se le ven los poros, cabrón. Qué chulo, la veo muy bien, vamos a disfrutar. Uh-huh. Excelentísima. Es que me gustan las escenas cuando está lloviendo, no sé por qué. Más en lo de terror, cuando empieza la lluvia. El reflejo de las grutas. Ah, perfecto, sí, cierto. Es un juegazo que la verdad es fantástico. O sea, ¿tú qué piensas? Que sí le hizo justicia al Resident 2 de hace 98, de hace 20 años, más de 20 años. Yo digo que es un gran juego. Para mí, déjame decirte, yo jugué a Resident Evil 2. Uh-huh. Bueno, en ese juego. En aquella época empecé. Uh-huh. Nunca que lo vuelvo a retomar. La verdad no cabe que me quedé corto, no sabía qué hacer. Uh-huh. Y la verdad es que este sí lo estoy avanzando. Y sí, okay, aquellos juegos no te decían cómo jugarlo, ¿te acuerdas? No te decían, vete por este lado, o tienes que hacer esto, o tú tienes que hacer... Más si no sabías inglés, más que nada el idioma de los... Uno de los grandes problemas que teníamos. Uh-huh. Y créeme que Resident Evil, este juego si tienes, te va llevando de la mano. Y aparte que está en español. Sí, claro. Uh-huh. Sí, digo, antes uno de los problemas era, bueno, puta. Los puzzles, obviamente, no tienen que ver con... Con los anteriores, si te hacen sus puzzles, estaban mucho más sencillos, casi los puzzles están regalados. Mm-hmm. Pero se agradece por la gran calidad gráfica, y porque obviamente los jugadores de hoy en día ya no son tan inteligentes como en aquella época. Dale. No, es que antes lo tenías tú que arreglar de cómo resolverlo. Ahorita, por ejemplo, aparte los juegos nuevos ya no se ve eso, de que tienes que buscarle a ver cómo se pasa o que te quedes atorado. Pero antes, tú si te quedabas atorado, no, tú tienes que buscarle y rebuscarle a ver cómo. A ver, ponle una pausa tantito, ponle una pausa porque el juego no se está escuchando acá. Maldita sea. Y nosotros, ¿no? A ver, tú sigue hablando. Digo, nosotros sí, pero el juego no. Digo, antes, si tú te... Ahorita sí, me imagino que si tú atoras... si tú juegas un juego anterior al antaño y te quedas como atorado, digo, fácilmente puedes verlo en YouTube. A ver, vamos a ver el audio del juego. Ahí está, ahora sí. Ok. Primero, más que nada, dice, mira a tu alrededor. Es el tutorial. No sé si en el aquel que jugaste también había un tutorial. No, empezaba ya así como... No sé si jugaste esta escena en aquel juego. Ah, no, mira, bueno, no empieza igual. Bueno, más o menos, a ver, ahorita vamos a... Estoy viendo los controles, así, y... A lo mejor eso es una escena extra, porque yo recuerdo que empezabas técnicamente ya en la... El juego se desenvolvió en la... En la RPD, ¿no? En la comisaría o en la estación de policía. Antes, en la... No, en la calle. Te estoy viendo que para correr, es apretarle el stick para que corra. Antes no era apretar el X, pero bueno. No, aquí lo apretas y lo sueltas y ya corre. Sí, claro. A ver. Nomás un llegue. Ajá. Bueno, ahorita vamos a ver. Empezamos. ¿Cómo ves a la Claire? Muy guapa, de veras. No mames, el detalle está brutal, Definitivamente, las gráficas están chingonas. La vieja, no, nada que ver. Bueno, cambiaron, yo sé que cambiaron al actor, bueno, el diseño del personaje lo cambiaron mucho. Pero no varían mucho, o sea, si nos vamos si no vemos exquisitos, creo que no varía mucho esta parte del rostro, ¿no? O sea, sí cambia técnicamente como los ojos de Tomb Raider,
pero como Lara Croft, pero aquí como que Claire no es la gran. A mí me gusta mucho. ¿Cómo es la iluminación? Es lo que te sale. No, tan fantástico, sí. Cosa que no tenía que hablar, sino. No, claro, digo, es un juego que sale hace 21 años, pero. Ah, mira. Ok, vamos a empezar en esta parte. Típico, eso es típico, chavos, de que nos quedamos callados cuando estamos jugando. Cuando nos metemos, digamos, de manera intrínseca a un juego, ¿no? O sea, la verdad es que esto es fantástico. Sí, no, más en ese tipo de juegos, mira nada más toda la atmósfera. ¿Te vas a traer este? A la puerta anterior. Ahora vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué demonios? Digo, ¿para qué no se te pasara ese detallito? Ah. Te dejaron encerrado. Es un hijo de puta, entonces. Así el otro güey. No quería decirlo de esa manera, pero ya lo dije. Ya lo dijiste, sí. Ok. Aquí agárrate. Agárrate, papá. Bájale, mira, una. Niños, no lo jueguen, por favor, por el amor de Dios, que está muy sangriento. Bastante sangriento. Siento que esa escena se la robaron una película que se llama 28 días. Sí. La de. A ver, apuntar. Ah, supongo que creo que por lo. Ah, toma. Sí, no. Ya no existe lo del Resident 2. No te confíes. Porque es algo que no me agradó del juego. De que le quita, o sea, bueno, yo creo que también se lo vamos a agradecer. Ah, mi mano. Se lo vamos a agradecer al juego. Porque no, ahora que hablas con X. Ahí está. Ok. Se lo vamos a agradecer. No más te sugiero que no te gastes. Te gastes todas las balas. No, sí, claro, como buen survivor. Y yo me quedé el rato viendo los pósters. Por si las moscas había. ¿Qué puzzle nos pueden ayudar? Sí, ¿sabes? Claro, pues sobre. Sí, no, sí. O sea, no, es algo de ley. No, es algo de ley que tienes que revisar los postes. ¿Dejaste la llave? ¿A chingando la agarré? Ay, no. Ahí tienes que escogerlo. Mira, es el inventario. Ah, ok. Como los anteriores, ¿no? No cambia claro. Mucho. Sí, tú tienes que revisar, las pompas por ver si hay algo. Hay detallitos, claves para descifrar varios. Sí, que te pueden hacer avanzar en el juego, sí, claro. Es importantísimo que lo hagas, tantas, ¿no? Es importantísimo que lo hagas en cualquier juego. Sí, entonces te decía que ¡ah, hijo! En el Resident... Corre, Forrest Gump. Ay, pues intenta salir por ahí a ver qué. A ver, bueno, ya era calada, ¿sí? Y... pensé que eso de que le disparabas a la cabeza y ya los matabas o les volabas la cabeza. Sí, ya no aplica aquí, ¿verdad? No aplica del lleno. Pero vamos a dar cuenta por qué. Mirarlo. Ay, eso sí está genial. Y corramos porque ya. ¡Ah, mírenlo! Toma un head en el sol, vaya valor. ¡Ah, no es cierto! Pero eso no ocurría en los anteriores, ¿ves? No, claro, sobre todo por las limitaciones. Se nota que Chinguito ya vio videos del juego y sabe que disparándole a sus extremidades. ¡No! ¿Crees que se me ocurrió? Porque hay muchos juegos, ¿es estilo? Sí, claro. ¿A la izquierda? Ahí está, ya la vi. Aquí, vamos a ver acá. Ah, hay una puerta, pero... ahí está la llave. Escoge la llave. A ver. ¿Para atrás? Y el eterno carga de cambio de puerta, ¿cómo se llama? Carga de juego. Sí, que antes para disfrazar el tiempo de carga, bueno, se te ponía una cinemática de donde se abrió la puerta. Toda la tienda. Lampara toda la tienda. No dice nada, ¿verdad? Espérame, ahorita tengo que. A ver, para. ¡Ah! No, pues sí, ya. Ah, suéltame, ¿no? Eso también es lo único malo, que ya no hay esa de que puedas evadir a los zombies. Al casi te agarro uno, sí o sí, te muerdo. Escápate. Hijo. ¡Ah! Corre, conejo veloz. Corre, conejo veloz. ¡Ay! No me dispares. Quítate el plano. Es una de. Bueno, pues uno de los personajes, creo. Insignia de Resident, definitivamente es León ese querido y guapísimo como siempre. ¿Se parece a mí? Y eso se parece a Kefren. Ah, no, pues me estamos dando mucho. Perdón, creo, pero haberte faltado el respeto. Sí, no, sí, mucho. Eso se parece a Kefren. Eso sí. Así es.
Un saludo para toda la Muchis mientras a quienes a Master Blogs, a Blogs, al que siempre nos ve, que es este Terminator, al Soul Crying, que está fascinado también con Resident Evil, que ya lo quiere jugar. Sí, sí. Oh, Soul Crying, ya tiene bastante que no lo veo. Al Kefren, que la verdad se está quedando con las ganas de probarlo. Según el señor, los compro de primera. ¿Cómo se dice? Día 1. Voy a comprar el juego día 1 y es una fecha que no lo he comprado. Y ya tiene como 2 meses. Técnicamente sí salió en enero y ya a finales de enero, y aquí está el juego para ustedes. Que de hecho ya tengo mi historia, estoy jugando la historia, estoy un poquito muy avanzado. Ajá, okay. De hecho, okay. Ya estoy bajando del. Ya bajé. Ya me enfrenté con el primer enemigo. Un ojote. No sé si sea un Nemesis o algo así. Aquí ya saben que con el Dragon solo spoilers, ¿eh? Ay, perdón. Y mira, eso es. No. Lo que se te viene, papá. Lo que se te viene. Mira, eso es épico, de verdad. Y déjame decirte que algo le ha estado pasando a Capcom, que nos ha traído buenos juegos ya. Digo, como que esa relación gamer Capcom, como que hicieron las paces, se fueron un rato y hicieron el amor. Ajá. Se reconciliaron y empezaron a sacar buenos juegos. Empezaron con Resident 7, empezaron con el tal, bueno, que no hemos jugado, Monster Hunter World, con Mega Man 11, remake de Resident 2, y también sacaron un juego apenas que también salió bastante bueno, que se llama Devil May Cry 5, que la verdad la serie estaba yendo a la mierda, pero pues ya están reivindicando esos chinos, bueno, excepto a japonés, ya lo sé. Así es, que la verdad está haciendo muy bien su chamba. Espero que no la cague después, porque Resident 7 no, para mí no fue un Resident 7, pudo haber sido cualquier otro juego menos Resident 7. Bueno, sí, digo, se ve a leguas la inspiración Outlast PT, digo. Pero pues bueno, no quiere decir que sea un mal juego, no me da fin. Quiero que juegues esa parte, mínimo llega la. Yo creo que llevamos como 10 minutos, pero mínimo quiero que llegues a la RPD, uh-huh. La estación de policía. Sí, claro. Y quiero que juegues esta escena para mí. Así, juega la literal y así. Así, de plano. En lo que vas de aquí a la comisaría. Ajá. Digo, es muy poquito el tramo, pero sí, te lo juro, es así de. Pero, o sea, trae mi servilleta, un papel. Ya ni te alcanzó para llegar. Sabes que no te llega. Ya no llegas y como que, ay, joder. Ya, con el calcetín, con lo que puedas. Con el calcetín. Te lo juro. Sí. Ahí viene la experiencia que te digo. Porque acuérdense que aquí va a pasar un accidente que pasa en el. Esa parte ya no te la spoiler porque se pasa sí o sí. Sí, claro, digo. Ay, qué gran detalle, ¿no? O sea, me gusta mucho como ya lo dijiste tú, esa iluminación, esas partículas que se ven, o sea, como que el sudor y. Ay, no. Excelente. Y León, en la historia, no es el superhéroe, ya cuando lo estás jugando, no es el superhéroe que todos conocemos, sino que tiene Sí, claro, a final de cuentas en Resident Evil era un civil sin experiencia. Bueno, no era como el León de Resident 4, que ya era un gente especial, ya se las masticaba. Sí, claro. Esa escena está fantástica. Chingues. Fantástico. Sale ella. Sí, claro. Característico del primer juego. Bueno, de Resident Evil. Ya, toda mojada. ¡Ay, hermoso! ¿Hermoso que la escena o ella? Los dos. Los dos, sí, claro. Beautiful. Y imagínate en esa escena estando ahí yo con ella y digo, no, mi amor, vamos a escondernos y vamos a abrazarnos. ¿No? Y también la verdad se ve fantástico. Y mojados, ¿no? Eso se respeta. Que muchos juegos no lo respetan, eso de que se está lloviendo, pues los personajes tienen que estar mojados, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, se ve como si estuvieran mojados. Y hasta los zombies, ¿no? ¡Ah, hijo! ¡Ay, ay, ay! Mira, esa escena.
No sé si la llegaste a jugar, pero ve qué fantástico se ve. Ya nada más el paisaje, el detalle. Son esos juegos que te quieras apreciar el detalle gráfico. Yo sí me quedé yo sí me quedé observando. Observando todo esto fantástico que se ve. La explosión, la ciudad, el humo, el ambiente, la lluvia, todo se fue. Sí, sobre todo el diseño, ¿no? De todo esto. Nada más quiero hacerte ese comentario ahorita que llegues a la RPG, que está ahí al frente. ¡Ay! ¿Tampoco te dejes morir? Sí, claro, no, bueno, obviamente no lo vi, pero... No puedes ir en la calle así como si nada, chino, tienes que estar viendo para todos lados. Sí, claro. De los no vivos. Ah... Es hacia el frente, así ya. Sí, sí, me imagino que... Sobre todo el juego me imagino que te va diciendo, mira, está... No hay salidas, ¿eh? No hay caminos alternos. Debemos tener caminos alternos, pero no te hacen falta. ¿O sí? No, me refiero a que... Es que me hiciste pensar, ¿o sí? Uh-huh. A ver... Yo creo que por ahí no pasé. ¿No? No. Creo que es otra ruta, la de club, pero... O sea, que no agarras otra ruta. Sí. Ah. Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Cómo ves? Ya no, era genial. Apunta a la comisaría. ¿Cómo se ve? No, perfecto. Mira nada más el detalle. Fantástica. Ahora te hago esta pregunta. Bueno, ahorita que llegues a la comisaría, te hago esa pregunta. Justo cuando entres al patio. Ajá. Ya no tengo tres. Sí, por eso te dice que no te las gastes. Sí, como buen survival, como el Survivor Horror, entonces Splendor. ¿Sí, no te van a dar balas? Sí, claro, sí, no, tampoco. De Rambo, ¿no? Que te vayas. Mira, camión del escolar. Ya más. Ya está la oficina. Chulada, sí, claro, pero prepárate porque después de la puerta viene Génesis. Ay. Imagínate que hagas esa escena y de repente ya me libré de los zombies. Y ahí. ¡Ah! ¡Es el Star! ¡Me lo va a contarme! Y saltando en esa puerta. Saltando un poquito de contexto, después de probar este juego y de ver el éxito que tuvo, ¿tú qué opinas? ¿Resident 3 Remake? Yo estoy 100%. Yo, es más, ya lo doy un hecho. Ah, o sea, de plano, o sea, tú dices ya, no va a salir. No, yo doy por hecho que Resident Evil 3, Nemesis ya está aquí. Mira, eso. ¡Ah! ¿Cómo ves? No, increíble. Mira nada más, fíjate, se ve como el piso mojado. ¿Y cómo caen las gotas en el charquito? Sí, claro. El reflejo de la luz, que supongo que sea. Es muy vital esa parte. Mira, el agua hasta se ve como sucia, o sea, como con la fiesta. Sí, claro. ¿Cómo se distorsiona la luz del exterior? Exactamente. O sea, esto... Sí, se ve resultado. La bandera. ¿Cómo se sondea con el aire? No sí. Es el aire, es el aire. Aire, sí, pero ya. Sí. Los zombies ahí. Y entra la... Vamos a entrar ya a la comisaría. Mira. ¡Bellos recuerdos! No sé cuánto tiempo llevamos de hecho creo que mejor hubiéramos hecho un streaming de esto, pero... Pues sí, pero ¿ya cuánto tiempo nos queda? La verdad es que perdí el... 2 minutos más y aquí vamos a dejarlo, chavos, para no alargarnos mucho. Sí, un poquito la computadora, supongo que... Ah, claro, mira, balas. Ok, pero por supuesto que nos vemos. La clase... Máquina de escribir. La única ventaja que tienes, esas armas me las dan porque estás en desbloqueado, pero yo creo que la que tienes es la mejor, creo yo. Okay, sí, no sin balas. En ese computador te dan como un código o algo así. A ver, vamos a ver. Un video o algo así. Uh-huh. Y pues ya necesitas la fastidiosa tinta para grabar. Porque, o sea, estaba bien, pero el que fue criticó esa escena. Ah, creo que porque se ve un zombie medio de Play 1. Sí. Ajá, pero es que es normal porque la escena es desde una. Mira, dice que se ve culera. Pero estamos hablando de una cámara de seguridad culeca. Culeca, sí, claro. O sea, sí se ve. Sí, las cámaras de seguridad. Y bueno, es una computadora chafa. Así se ven. No chafa, pero pues en la tecnología del 98, pues digo. Tengo que ayudar. Se le ven los labios exquisitos, como quisiera besarlo. Como que más bien ella me quiere besar a mí, pero bueno. El león, yo digo, ¿no? Y pues bueno, llenamos. ¿Cuánto tiempo más, mi queridísimo Dracón?
La verdad es que ya perdí el tiempo de la emoción de que está esto, pero si quieres avanzar un poquitín. Vamos a ver, mira. Claro. Es que si te avientas, para avanzar esta parte y regresar ahí, al Quick Save o a la máquina de escribir, si te avientas un ratito, si te avientas otra media hora. O sea, como que me dice, esto sí tiene el clásico backtracking de los juegos anteriores, que tienes que estar regresando a los... Sí o sí. Sí, claro. Ahí tienes que poner tres piezas. Sí, claro. Todo eso es lo que agradecieron los fans. Que regresaron esas veces de estar... Lo único malo son los puzzles, que son muy sencillos. Ah, muy sencillos, sí, claro. Muy sencillos. Sí, yo cuando jugué el demo... No me fijé, o sea, no tuve, como es demo, era un demo de 30 minutos. Y que dicen que el demo así, dices, no mames, o sea, que te daban 30 minutos, o sea, hasta donde llegaras. Hasta donde llegaras nada más. Y por ejemplo, eso sí lo podías resolver, pero necesitas una hoja que te dan más adelante para poderlo resolver los tres. Sí, supongo. Pero te puedes ahí poner, es un puzzle, pero te puedes poner, ahí perder media hora en hacer la combinación, ¿no? Que no pierdes nada. Todas las puertas están cerradas, entonces una llave. Y por ejemplo, ahí las llaves ya te la marcan, ¿no? Como esa que es como un as. Un corazoncito. O un corazón. Entonces, pues, el juego te lleva de la mano, ¿no? Y hay balas. Ah, balas. Que son de las balas más culecas y piteras que te puedas encontrar. ¿Las podemos combinar aquí? Según yo, no. Bueno, entonces con X. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, buen aditamento. Sí que se cargue así. Así es. Y pues, para concluir... Realmente recomendable el juego. ¿Cómo lo ves tú? No, pues tanto de ya que lo jugaste. Yo la verdad es que digo, para decirte que ya quiero un Resident Nemesis, sin antes acabar este juego, obviamente aclaro que no lo he acabado, ya quiero un Nemesis o un Resident Evil 3. Imagínate cómo estoy de hypeado con este juego. Creo que es el mejor juego que he probado, al menos en un par de años, ¿no? Me refiero a la historia, gráficamente, y a pesar de que es un juego que ya todo el mundo conocemos de alguna manera. Sí, digo, bueno, así como todo buen remake. Ajá. Ah. Ahí está. Como todo buen remake, digo, se dejan en espíritu ciertas cosas del anterior, digo, pero sí, le cambian, ¿no? ¿Para sí, por ejemplo, te estaba comentando eso. No te metiste por allá. Hay una caja fuerte que la verdad no la puedo ver. Abrir, por la combinación. Pero, por ejemplo, eso que ya todos nos conocemos de que si le disparabas una o dos veces a la cabeza ya los matabas, aquí ya no funciona. Hay momentos en que le destrozas el cráneo o los desfiguras al zombie y desgraciadamente sigue de pie. Entonces, ¿sí? Para aquellos que digan, ya me lo sé, le disparo la cabeza y ya con eso ya avancé, no. Y te dan una escopeta que también no es la gran cosa, ¿eh? O sea, no. Y lo peor de todo es que sí te dan muchas balas limitadas. Eso sí lo respetaron muy bien. Y se agradece eso. Un buen survival. Survival, exactamente. Pues bien, aquí se ve que tiene muchas cosas que no es como que te vete en línea recta, o sea, muy, muy lineal, sino que tienes que pensarle al viejo estilo antaño, ¿no? Te deja navegar cuando tú quieras. No es lineal, pero pues tienes que hacer las cosas, ¿no? No, o sea, me refiero que ya te vayan. Lineal me refiero a que. Sí, que solo un camino. Sí, ni no hay para dónde ir, como ahorita que estás viendo varias puertas. Sí, que... Ah, sí, ya lo vi. Pero esas no las vas a poder abrir ahorita porque necesitas la llave especial que te la dan del otro lado, pero primero tienes que ir a otros lados, ¿no? Vaya la redundancia. Ok. ¿De aquel lado donde está? Allá abajo, donde entraste a la derecha. Sí. Y pues bueno, ya para... ¿Tú qué calificación le pondrías? ¿O hay una calificación? No creo. ¿Calificación? Juego perfecto, 10. 10 de plano. Sí, okay. Verdad que sí. Para estas alturas. Después de toda la mediocridad de juegos que hemos probado, saltándome Cuphead. Y también. The Last of Us, porque ya también The Last of Us ya tiene rato. Que se enoja Kefren que digo que The Last of Us de PlayStation 4 es un grandísimo juego. Porque él dice que nada más debieron ciertas mejoras del PlayStation 3. Bajo tu. Que tú fuiste el que más me lo recomendó, y por ti lo jugué. ¿Consideras que si hubo un avance grande o pequeño en la diferencia entre estos dos juegos, Last of Us de Play 3 a The Last of Us de Play 4? Mira, yo no jugué en Play 3 y la verdad, pues en Play 3 definitivamente le sacó todo el jugo al hardware y pues no sé, en 4, bueno, según tengo entendido es que se mueve a 60 cuadros. Ajá. No sé qué más si le hayan dado más a mí me gustó gráficamente cómo se vio. Sí, claro. Bueno, de Play 4 creo que sí. Digo, no es la gran excelencia porque si lo comparo con este juego, ¿cómo se llama? Star Wars Battlefront.
Uh-huh. Gráficamente sí está abismal Battlefront, pero no le... La historia en el modo de juego de Last of Us es una joyita. Allá a la izquierda, arriba, ahí. Ah, sí, faltó aquí, regresa. Tienes que meter ahí. Creo que ya sí, ya la activaste. Y también está agachada. Y pues yo creo que aquí vamos donde vamos a terminar. Sí, porque esa parte está... Vamos a terminar de verla. Y aquí, cool. Chavos, nos estamos despidiendo. Vamos a cambiarnos de escena mientras. Claro. Ay, mi hijo, no, pues yo sí la mordería. Ay, no, sí, todos los hombres la quieren morder, ¿no? Sí, no, pues quién no. Te falta un fusible para activar la luz. Ah, qué. Y luego eso de que el piso tiene un charquito de agua, si pones el piso, no se alcanza a distinguir ahí, pero cuando corres se escucha el chich. Ah, sí, cierto. Ay, mira, aquí te marcan una puerta. Una puerta. Pues dale, vamos a despedirnos, mis queridos chavos. Yo soy Idacon y estuve en este gameplay primicia para Changuito, el patrón. The Resident Evil 2. Pues bueno, chavos, yo me despido, yo soy Changuito y pues por lo poco que probé, se ve que está muy bueno. Muy, 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 muy bueno, la verdad es que conforme vas avanzando se va poniendo mejor, ¿eh? Eso es como nada más así de... Lee lo que te espera. Sí, ¿no? Como que la rebanadita ahí de pastel. Pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Y estuvo conmigo, Changuito. Nos vemos en la próxima. Yo soy Idacon y nos vemos en otro juego de Resident Evil. No, ojalá que sea. Sí, no, aquí claro. Que nos vean en el próximo Resident Evil Nemesis. Ay, ojalá. No, yo casi seguro, ¿eh? Sí, así lo veo más de un 90% seguro. Sí, yo también. La verdad es que sí. ¿Calificación? Así está ahorita. 9, 9, 5, sí, claro, por lo poco. Bueno, sale pues. Pues nos vamos con este grandísimo juego. ¡Vamos!